una vez una fiesta de cumpleaños triste, triste. Entonces, llegó el mago Albert y todo se hizo divertido. Encantó con su magia, marionetas, concursos, personajes de moda. Y hasta llegaron las payasitas Chispitas. Desde entonces, todas las fiestas son padrísimas. Llámalos 33 44 91 14 o visítanos www.magoalbert.com.mx. Diviértete. Diviértete. De Dulces de la Rosa, pero antes de entrar de lleno, dime, vamos a presumirles esto que tenemos aquí, que es delicioso, es exquisito. De ellas son las gomitas. Platícame, amigo. Gracias, mago. Mira, esta es la sección que más nos interesa, más nos agrada también a nosotros, ofrecerles y hablarles de estas gomitas. Estas son las gomitas tradicionales con las que empezó Grupo de la Rosa allá por los años 40. Pruébala. A ver, pruébala, a ver qué sabor percibes. A ver, vamos a atinarle, mago. A ver, ¿qué sabor percibes? ¿Está suavecita? ¿Está demasiado dura? Este me sabe como a limón, como la gelatina de limón. A limón. Bueno, por allí va, a ver, ciertamente. Pestañitos, a ver, pruébate uno. A ver, pestañitas. A ver, platícanos tú qué sabor. A ver. ¡Piña! Piña, perfecto. Bueno. ¿No la tiene de limón? A ver, aquí está Cristi también para ayudarnos. A ver, ¿qué otro sabor? A ver, prueba. ¡Manzana verde! Ah, a ver, de la temporada. Un guapayazo. A ver, el reto con las gomitas. Prueba uno. ¿Algún sabor? Y dinos qué sabor es. ¿Te guste algún color? Sabe a fresa. Ah, fresa. Oye, de la temporada, recién cortadas de la cosecha. Sí, de la cosecha, okay. Así que, perfecto. Platícanos, a ver. Bueno, estas gomitas las podemos encontrar en esta presentación. Esta es la tradicional conita. Son conitas, lo pueden encontrar en presentación de 12 kilos, lo pueden encontrar en presentación de medio kilo y diversas presentaciones desde la pequeñita hasta los sobrecitos de algunos gramos más inferiores. Pero lo que sí que queremos decirte, mago, que esta gomita está elaborada con grenetina. La grenetina hemos hablado. Por razón es un poco muchísimo más gelatina. Son los ingredientes de la gelatina, las gomitas, cualquier otro producto que podamos encontrar de grenetina tiene un sabor característico. La grenetina, ya hemos dicho en repetidas ocasiones que esta es suficientemente buena, es una propiedad para nuestros cartílagos. Hace unos minutos vimos a Pestañita que dio unos brincos, unos giros. Entonces es porque él tiene los cartílagos, sus huesos fortalecidos. La grenetina es un nutriente precisamente para nuestro sistema óseo, para la articulación de los cartílagos. Así que ahí está, mago. Ay, ¿me la puedo llevar? Llévatelo todo, pero la tarea es que está muy pesada, si no, si les llevaba al público. Pues sí, mago, lamentablemente. Oh, se me puede resbalar. Pero podemos hacer un ¿quién esfuerzo? ¿Quién la puede? O sea, que antes de ir al gimnasio, gomitas para la grenetina. Mucha gomita para que se fortalezca todo. ¿No se puede levantar uno para ofrecerles tantito? Sí, claro que sí, si alguien gusta, para el esqueletito, para esos huesitos. Así que adelante, ahí van las gomitas. Con mucho cuidado. Deja quitarle peso. Uy. Mira, y yo te voy a acompañar aquí con otra. Así que ahí van las gomitas. Venga. Vénganse. De a uno, ¿eh, nena? Los demás son para mí. ¿Ah, de a muchas? Probando todos. Dulces de la Rosa. Dulces de la Rosa. El señor ya lleva dos puñotototes. Por puños. Digo, lo de los huesos sí es una información adicional, pero no lo tomen tan a pecho, ¿eh? Vas con el frasco, lo traen ahí, ¿eh? Me van a ayudar porque... Con cuidado nada más. Con mucho cuidado. Es que les gustan mucho las gomitas, aparte, como dice Irán, son nutritivas, ayudan para las uñas, los huesos, también para el cabello y también ayuda para tener muy saludable nuestro sistema, porque digestivo, como digestivo.
Muy bien. Córranle que se va a acabar el tiempo para repartir. Listo. ¿Dónde podemos adquirir las gomitas a granel? Ah, podemos adquirirlas en con Pati Madrigal al teléfono 36940952. Para Pati Madrigal, saludos a todos nuestros distribuidores y ahí pueden solicitarlo. En este caso, esta presentación es a granel. El cartón viene de 12 kilos y es bastante, pues ustedes ya vieron, se ve muy bonito, mira, sí, mira, es un exitazo. Y aparte lo puedes colocar en diferentes lados, como en tus fiestas, en candibar, o en bolsitas, se ve hermosísimo, en bautizos. En una fiesta infantil, imagínense, lo ponemos ahí de adorno. Para contentar a la novia cuando está enojada, le llega con un paquete de dulces y dice, hola, mi amor. ¿En las dulcerías venden a granel? Sí, también venden a granel y también lo pueden conseguir ustedes. Como les comento, hay unos envases de medio kilo. Bueno, son bolsas. Muy bien, pues ya acabó mi amiga. Aquí, mira, aquí pues falta ella. Es la que les ayudó y no les dieron. La que parte y reparte. No se queda con nada, dice. Mayor parte. Rendidora. Hoy vamos a tener bastantes huesos. ¿Cuánto lo has regalado ahorita? ¿Cuánto lo has regalado ahorita? Bueno, pues aproximadamente un kilo tal vez. Un kilo y alcanzó para todos. Para todos. Sí, para todos. Wow. Y todavía y queda para más. Todavía. Muy bien. Bueno, los que quieran más, en el siguiente programa, ¿sale? Ok. Dulces de la Rosa. Muy bien, vámonos al concurso. Aplauso. Vámonos al concurso. Aquí tenemos una niña que está vendada. Muy bien, ¿por qué está vendada, mi estimada? Mira, van a hacer una torre. Van a hacer una torre de mazapán. Y los niños que están en la parte de atrás es su equipo. Ella no va a poder ver y ella nos van a estar recibiendo y va a ser una torre. Si se le cae la torre, ya pues pierde. Pero la que tenga más mazapanes de cualquier equipo va a ganar. ¡Órale, qué interesante! Bueno, entonces una torre de mazapanes. A ver quién lo logra. Allá está nuestro amigo. Él es... Alfa. Él es... Platino. Él es... Pucho. Eso, muy bien. ¿Es quién? Pucho. ¿Quién? Pucho. Que porque Puch. Su novia le dice puchunguito. Pucho. Oh, yo soy. Pestañitas. Ah. Muy bien, comenzamos, listos. Ayúdame a contar todos. Dice. Una, dos, tres. ¡Diviértete! Vamos, venga. Aquí vamos, a ver. Ahí nos están ayudando nuestro compañero Junior y nuestra compañera Luz entregando sus mazapanes a la jovencita que está lista a participar. Ya va formando su torre nuestra compañerita. Vamos, venga. Nuestros amigos guapayazos fortaleciéndonos. Ya va formando su torre. Aquí se está viendo la habilidad de los sentidos en nuestra jovencita que tiene los ojos vendados. Ahí van. ¿Cómo vamos? Me están entregando aquí. A ver, Cristi, voy de tu lado. ¿Cómo vamos, Cristi? Vamos, aquí. Ya va ganando. Así que aquí ya está nuestra compañerita formando ya su torre. Allí tenemos ventaja sobre este extremo. Mira, mi allá equipo está conformado nuestra compañera Luz repartiendo mazapanes y dos caballeros. Muy bien, allá también son dos princesas y dos caballeros. Sí, igual, son dos y dos, vamos a ver quién va a ganar. ¡La torre de pisas! Pero si te fijas, la torre de pisas se está inclinando cada día más. Eso. Estamos en territorios europeos. Allá tenemos una torre. ¡Ya se me derrumbó la torre, amor! ¡Ya ganaron allá! A ver, espérame, a ver. Que quita las manos, suéltalo y... Suelta la mano. ¡Suéltala! Ahí está, pero mira, le quedó una torre... ¿De cuántas? De 2, 4, 5 y otra de igual, 2, 4, 5. Acá tenemos una torre de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Momento! El papuchingo, chupurrito, papachurradito le puso más de esos. No es cierto. El papachurradito ¿sí? le puso más ahí de esos. No. Sí, le puso. ¿Verdad? Señor, mire. Señor, ¿le puso o no? Sí, nomás dos. No te están viendo. ¡Dos! ¡Ganaron! ¡Ganaron! Ok, oficialmente quedan. Ganó el equipo de este ladito, así que aplábanles fuerte. ¡Felicidades! Pero Cristi, ¿dónde están los regalos, mi estimado? ¿Ya eres mago? Gracias por la nueva profesión, yo no lo sabía, pero se llama vamos Margarito. A aparecer. Sí, Margarito. Pero allí está nuestra compañera asistente, allí está apareciendo. A ver, vamos a poner los niños de frente. Aquí van los porque famosos se están tapando. Premios. Espérame, Cristi, los de frente porque si no, no se ven lo que le regalas y la gente pues, no sabe qué les diste. Más de lo que esperabas.
Muy bien. Aquí tenemos más de lo que esperabas, dice mi amigo Irán. Sí, más de lo que esperaba. Siempre Dulces de la Rosa sabe reconocer el esfuerzo de los participantes. Miren, miren. Malvaviscos. Wow, paleta de mango rico. Con chile. Tenemos paletita de Gummy Pop. Fresa. Tenemos Winky para que puedan ser fortalecidos. Mazapán. ¡Wow! ¡Cuánto regalo! Muy bien. Cubierto con chocolate. Drums. Así que esto es lo que les parece. Y la una preciosa mochila. ¡Apláudales! Más de lo que esperaban. Y muchas a los gracias. Que están acá con cara de tristeza. Ve. Ay, esto no se vale. Vean. A ver, todos digan. ¡Ah! ¡Pero más fuerte, todos! No. ¿Tan tristes? Sí. Pues ¿qué creen? Aquí está Dulces de la Rosa. ¡Apláudanles fuerte! ¡Sus regalos! Miren, Gummy Pop, este es nuevo. Gummy Hop. ¡Órale! O sea que está súper picante. Claro. Claro, dice. Tenemos este, no lo conozco yo, barquito con relleno, cobertura de sabor chocolate. ¡Palillín! ¡Órale! Y bombones, dales bombones para los bombones. ¡Ay, sí, vámonos! Sus bombones de Dulces de la Rosa. Aquí tienen todo segundo lugar. ¡Apláudanles fuerte! Pues ya lo sabes, tú también acompáñanos a las grabaciones. Recuerda, ¿quieres estar en la próxima grabación? Estamos grabando dos programas por sábado, ¿ok? En la próxima grabación, no, perdón, cada 15 días cada estamos grabando. Cada 15 días dos programas. Ok, ¿por qué? Porque tenemos eventos particulares, fiestas claro. De cumpleaños, tenemos que irnos también. Pero la próxima grabación te invitamos, acompáñanos, estamos en... que es CDBG, Club Deportivo Bancario de Guadalajara. Ahí llega desde las 11:15, 11:20 de la mañana. Iniciaremos a las 12. Y ahí la entrada va a ser totalmente libre. Nadie paga, todos se tangritan. Voy a llevar a la tía, al hermano, al primo, al conejo, al sí, novio, al perico, a quien quiera. Que se pasan un rato a disfrutar del Club Bancario. ¿Les parece? Recuerden, ahí lo esperamos el próximo día 14 de junio, okay. Ahí en Club Deportivo Bancario Guadalajara, ¿sale? ¿La próxima semana? Sí, porque ya inician los cursos de verano y entonces hay que estar ahí ya listos, ¿ok? Vámonos, regresamos y diviértete. ¡Yo me divierto, yo me divierto! ¡Ah! Vamos a un corte comercial. Dulces de la Rosa te da la excusa perfecta para saborear deliciosos momentos con tu familia y amigos. Chocolates, bombones, cacahuates, mazapanes y una gran variedad de productos y sabores. Dulces de la Rosa, más de 60 años endulzando a las familias mexicanas.